Hace mucho que hacíamos un café emprendar y eh, nada, admito que está directamente relacionado a que no conseguíamos un, un, un invitado que nos divierta para, para charlar. Así que bueno, nada, paso a presentar al, al invitado de hoy que es Juan Manuel Barrero, eh, que ya le hicimos una nota en su momento por Barrero Larrude, pero bueno, eh, la vida giró y ahora está en una empresa que se llama Lazo. Fundó una empresa que se llama Lazo. Eh, la, la pandemia o sea así que nada él nos va a contar bien pero bueno no me quiero adelantar cómo anda Juan todo bien muy bien por suerte sí la vida gira y la... sigue girando <laughs> estás eh, viviendo en Estados Unidos qué onda eso la verdad un, una sensación muy linda porque mmm, llegó una etapa de, de, de mi vida que que en definitiva en búsqueda de, de propósito de, de impacto eh, había empezado a tener eh, limitaciones en, en, dentro de Argentina, dentro de lo que era, por decir, mi profesión. Y llegué a Estados Unidos en un lugar de, de mucha abundancia. Eh, un lugar donde obviamente hay mucha oportunidad y mucha competencia también, muy difícil. Eh, pero por suerte las cosas se dieron bastante rápido. Me mudé con, con mi mujer. Tuvimos una hija nos logramos instalar, así que estamos, eh, estoy muy contento, eh, con mucha satisfacción de, de haber tomado el riesgo y de, de estar allá y bueno, también armando una compañía que, que tiene esa identidad argentina, que, que bueno, obviamente contratamos todo el talento, la mayoría del talento, somos 45 acá y 5 en Estados Unidos, pero eh, muy contento de, de tener eh, esa posibilidad de, de hoy de de seguir desafiando profesionalmente mi carrera y, y bueno, un crecimiento personal y, y profesional. Y, y al mismo tiempo tener esta conexión de poder estar acá hoy acá con ustedes y poder estar con mi familia, venir a, a pasar las fiestas y eso. Nosotros, por lo general, en este podcast. Eh, tratamos de tomar como punto de partida el momento en el que. O sea, es un podcast medio que va, Vamos a contar un poco tu historia para la audiencia. Y solemos tomar como punto de partida el momento en el que salís del colegio y tenés que decidir qué hacer. ¿Qué hiciste cuando saliste del colegio? ¿Por qué estudiaste lo que estudiaste? Eh, nada, ¿Cuál fue tu primer trabajo? Si podés más o menos hacerme un, un breve resumen de, sale Juan del colegio y qué hace. Bueno, tuve una, eh, un momento en donde mi padre me, me sugiere hacer un intercambio de Rotary. Con mucha duda eh, tomé esa decisión y, y le hice caso. Eh, y me fui un año a Estados Unidos cuando terminé el colegio. Y volví a hacer el quinto año allá, lo que sería el quinto año acá, el senior year allá, en Estados Unidos. Me fui a Wisconsin, a un pueblito de, en, en Eagle River, que se llama. Y realmente siempre lo, lo, lo cuento como mi punto de inflexión en mi vida. En eh, donde... El Juan de, digamos, de... Trenquelauken, donde... Viví hasta los 17 años. Era una persona con muy poca confianza, con... sin intereses marcados. Eh... Y bueno, ese año ahí en Estados Unidos tuve que hacerme amigos nuevos. Tuve que vivir, aprender a vivir en una familia, en diferentes familias. Viví con un. Que sí, como que te alojaban, digamos. Me alojaban, viví en tres familias. Uno eran abogados, lo del otro era un truck driver, como un camionero, y un, y un asistente de dentista. Y el otro era un, un, un cura de, de una iglesia luterana. Así que tres culturas distintas, wow. entre familias distintas. Idioma nuevo. Yo en Trenquelau, que no había aprendido un inglés muy básico, no sabía decir ni queso, ni me acuerdo del <laughs> primer día cheeseburger, no sabía lo que era cheeseburger. Imagínate claro, claro. a dónde llegué y cómo llegué. Así que eso me, 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 sal, me sacó de mi zona de confort en donde tuve que arrancar de nuevo, por decirlo de una manera. Y al mismo tiempo me permitió conocer un montón, obviamente, conocer un montón, no solamente de la cultura americana, sino también de un montón de otros estudiantes de intercambio que me hice muy amigos, en donde nos juntaban una vez al mes y esas personas eh, tenían esa misma experiencia, que están viviendo esa misma experiencia que yo, entonces nos conectamos mucho y a partir de ahí dije, bueno, quiero visitar a todos estos amigos que hice. Uno era de Suecia, otro de Japón, otro era de. Turquía, de, claro, de Noruega, claro. de todos lados. Entonces dije, ¿cómo hago para, yo no vengo de una familia que había viajado, ¿cómo hago para conocer y visitar a todas estas personas? Y bueno, ahí empezó mi búsqueda de algo, ¿no? Eh, y y que, quería viajar, quería conocer. ¿Cómo hago para eso? Si, si mi familia nunca lo hizo, ¿de dónde saco esa... Entonces ahí decidí, mi papá era, es contador en Trenkelauken. Yo laboraba en los veranos con él. Barrero la rudez de tu papá, ¿no? O sea... Sí, ahora podemos hablar de la historia, pero sí, lo, lo arrancó él. Eh, pero después, en algún momento, cuando yo decido emprender por primera vez, eh, le, le hago una propuesta a él y al socio de, de, ar de armar algo nuevo. Okay. Y, y bueno, me asocié con ellos y eh, desarrollamos un... Un, ellos tenían un estudio contable en que y armamos una empresa en, esta, en Buenos Aires. Eh, Vos estudiaste contador. Estudié contador y después, como sabía que me gustaba emprender, ya, ya detectaba que, que, que iba a ser más emprendedor, me parece. Eh, estudié administración de empresas. Eh, siempre me, me di cuenta que volví, volví de Estados Unidos y bueno empecé a estudiar fuerte para lograr, para poder algún día... Intentar ser alguien, no sabía cómo iba a, a ser alguien, digamos, a, a tener éxito profesional, que eso me permitiera poder viajar, pero sí, volví y, y estudié contador y después administración. ¿Cómo te acordás de la época de la facultad? Una época Increíble. divertida. Increíble. Porque vos viniste de tren que a estudiar a Buenos Aires o estudiaste allá. ¿Cómo fue? No, directamente volví a Estados Unidos y volví acá, estudié en la Católica. Eh, y la verdad que para el que es del interior está buenísimo la católica porque te da eh, la posibilidad de cursar por lo general con las mismas personas. Entonces, como no tenés grupos de amigos cuando venís a Buenos Aires, está bueno porque te vas armando tu grupo de amigos. Así que yo viví la, la, la etapa universitaria con, con mucha alegría. O sea, y me encantaba. De hecho... Una de las alternativas antes de estudiar en la UCA, mi papá me dijo, podemos conseguir media beca tal vez en, en San Andrés, o una beca en San Andrés. Y, y yo dije, che, no, no, no quiero estar todo el día en la universidad, allá claro. en el campus. Y entonces decidí estudiar en la UCA y después me arrepentí porque a mí me encantaba estar en la universidad. Entonces <laughs> sí, lo, lo viví muy bien y era el típico que organizaba los asados, movía el... Juntábamos sí. a estudiar y todo. Es una eso. época divertida para salir la parte de la facultad. Sí. Este, iban a Lala con seguro. <laughs> El álamo lleno de gente del interior. El álamo, sí. Qué gracioso. Los, los boliches de, de Álvaro Perrota, que de Ruano y todo sí, eso. Sí, sí, perfecto, perfecto. Eh, que bueno, justo Álvaro cursaba conmigo. Cursó un par de materias conmigo en la UCA. Mirá, vos. Sí, para, ¿y tu primer trabajo? ¿Qué onda? ¿Cuál fue? ¿Laboraste alguna vez así en relación de dependencia sí. o siempre emprendedor? No, no, cinco años trabajé. Y eh, mi primer trabajo fue una pasantía. Uh -huh. En Dreyfus, hacia costos ahí. Eh, sí, me encantó Dreyfus porque yo, yo ya tenía una orientación por el agro, venía de 30 sí, Dau, que sí, tenía una sí. orientación por el agro y amaba. Pero veía que tenía como. Y lo hablo con. Ahora me voy de vacaciones con, con otra familia, nos vamos juntos, adquiramos una casa. Y, y, y con un pibe que. Lo conocí mucho más adelante, ¿no? De, de mi época sí. de Dreyfus, pero que en ese momento estaba en Dreyfus y yo veía que yo hacía costo, yo estaba en el área financiera, pero veía que los capos eran los comerciales. Claro. Dije, algo mal estoy haciendo. <laughs> y, y los comerciales se la pasaban de picada, de lo que a mí me gustaba estar con amigos así, los veía que estaban moviéndose y yo estaba a, a atrás de la computadora cargando el Excel. Sí, claro. y, y la verdad que, bueno, después me pasó que. No me acuerdo por qué. Ah, porque me fui de. Dejé Dreyfus porque me fui a hacer un, me, eh, tres meses a trabajar en un estudio contable de Estados Unidos en el verano. Así que dejé Dreyfus por eso y después entré en Ersanyan, que fue por ahí mis dos años y medio donde más estuve. Y después hice eh, corporate finance eh, en, en un broker y un, de aseguros y de reaseguros. ¿Qué onda la contabilidad de Estados Unidos contra la de acá? ¿Completamente distinta o... Es lo mismo, es lo mismo, en, cambian muy pocas cosas, eh, la realidad es que cuando te das cuenta que las finanzas son globales, después lo que obviamente cambian son las, las normas locales, pero en líneas generales las finanzas eh, tienden a ser eh, normalizadas porque los negocios pasan a ser globales, eh, entonces existen adopción a normas internacionales o a normas de Estados Unidos en donde las normas de cada país tienden a, a cada vez parecerse más a, a ese tipo de, de normas, con lo cual el, la profesión del contador es más o menos lo mismo, el perfil del contador es más, más o menos lo mismo en todos los países, y ahí de ahí podemos hablar un montón de cómo yo fui cuestionando siempre lo, lo establecido, lo que viví en, con mi padre. Eh, lo que aprendí, lo que fui aprendiendo y bueno, eh, lo que hoy hacia dónde estoy yendo hoy, digamos, ¿no? ¿Qué cosas? De, ah, me encanta esto que planteas. ¿Qué cosas cuestionaste así cuando llegaste y viste, no sé, te pongo un ejemplo, del estudio de tu padre. Le che, pará, hay algo que o se está haciendo mal o se podría hacer mejor. Bueno. Sin tirar un palo a tu viejo. ¿no? Tip, <laughs> pero, no, o sea, mi viejo me enseñó muchas cosas eh, que son, están muy vigentes hoy. Eh, pero... Sin duda estudió en otra época, Eran, era otra época, eh, tuvo distintas oportunidades, distintos caminos, distinto contexto, mi padre. Eh, así que, admiración. Pero um, nada, el, yo siempre cuestionaba, por ejemplo, lo que en, Vamos a hablar de impuestos en Argentina y decía, no, ¿cómo puede ser que siempre estemos en pico? Siempre, ¿Por qué hay un pico? ¿Por qué no se puede organizar ese pico? Sí entonces eh, yo creo que lo que más siempre cuestioné y un poco para resumir porque podría estar hablando horas y, y un poco mi aprendizaje en esta en, lo, los primer, en los primeros aprendizajes fueron la mayoría de problemas que teníamos yo hice escalar barrero la sí. a un estudio de 60 personas éramos 40 en buenos aires 20 en, y ahí, cuando en cuando vos entraste, cuántos eran y eran 20 en que en bueno, 15 sí. por ahí. Eh, pero la, los problemas eran de procesos y de comunicación, y los contadores por lo general no están formados como los ingenieros para estructurar negocios, los contadores no están, eh, des, no desarrollan, no tienen habilidades de comunicación, de entender cómo hacer, básicamente no piensan cómo hacerle la vida más fácil al otro. No, me falta una persona emprendedora. Saben de, de la ley. Te ah. educan para que uno aprenda la ley y que te haga fanático los impuestos y la FIP te hace que uno tenga que estar ahí todo el tiempo, pero no te forman para entender cómo hacerle más, más fácil la vida al otro, al, al usuario, al que está del otro lado, y los, con un poco de procesos y con mejorar la comunicación, eh, que tiene que ver con los procesos, ¿no? con sí. establecer metodología. Eh, se resuelven el 90% de los problemas y, y una firma de contadores podría escalar más fácil. Ahora, ¿cuál es el, el problema que encontré en Argentina? Es que eh, o trabajás con las empresas grandes y es muy difícil porque esas decisiones terminan viniendo de casas matrices, las empresas sí. grandes, y dicen: bueno, no, tenés que trabajar con los cuatro grandes o. Eh, porque es la marca que te va a dar sí, la sí. seguridad, y vos, como CFO, decís: Yo me quiero cubrir. A mí, si algo está mal, quiero decir: Che, yo contraté a, a Price, a Ersan sí, no, sí, no, sí. no, no contraté a Barrero Larude Entonces, claro. entonces se, se cubren todos los CFOs. Entonces, vi que por ahí no iba. Y cuando vas a la PyME o a la mediana, pequeña empresa, la economía informal en, en, en Argentina es muy importante. Entonces, es muy difícil. Eh, valorar el asesoramiento. Pero después descubrí rápidamente que la, la profesión se estaba automatizando, veía la, el avance de la tecnología. O sea, muchos cómo, sistemas salieron, ¿no? Tipo Contra, colpi Contabilium. Sí, eh, y ¿no? eso es muy básico respecto sí. a lo que existe realmente. Claro. Lo que vemos nosotros localmente es muy básico. Yo empecé a, de, a mirar Estados Unidos siempre, lo estuve como mirando a ver qué pasaba y empecé a ver que. La profesión había cambiado. En principio Estados Unidos pasó toda la contabilidad a India, pero después empezaron las automatizaciones y los sistemas. Y esto puedes hacer una analogía con Alemania y la, y, y la, industria. la industria. Alemania la pasó a China, claro. pero después con la tecnología la volvió a traer a Alemania, porque la, la tecnología reemplaza a las personas. Sí, sí, sí. Y acá pasó lo mismo. Estados Unidos sí. fue a India. Llevó todos los centros de servicios a India y después con la tecnología trajo de nuevo eh, el conocimiento del problema, donde está el problema, digamos, no estoy recibiendo un problema de Estados Unidos. Sí. Entonces la tecnología hace que, que uno pueda, fue cambiando el rol del contador. Entonces en, empezó lo que se llama el CFO, el fractional CFO para las pymes y para, entonces los contadores en Estados Unidos pasaron a ser o auditores, o expertos en impuestos, o fractional CFOs. Y casi no había empresas que, un, que unan todo, digamos. ¿no? Los que se iban a fractional CFO, después los que eran muy auditores, y después los que eran muy fiscales. Entonces, yo vi que eso estaba creciendo y dije, bueno, vamos a armar una empresa de fractional CFO para Latinoamérica, y fue lo que fue CFO Startup. Eh, y, y bueno... Eh, todo, fue toda una evolución de, de estar cuestionando, no, de estar viendo, de ser curioso, de, de, de querer encontrar una oportunidad de capturar valor, eh, porque había detectado que en Argentina era muy difícil capturar valor si la economía era informal. Eh, y en definitiva, cuando vos ves, no voy a dar nombres, pero sí, sí. el estudio más importante contable o fiscal de Argentina tiene el, la marca de que lo importante de ellos es que tienen contactos con la fib y ahí tuve una crisis de claro decité. cómo acá no es, no gana el mejor sino el que tiene contactos entonces sí. esto no es un lamentablemente en mi profesión no es un lugar para competir y, y yo toda la vida traté de, de esforzarme para poder competir y para poder sí. mejorar y personalmente y en, y en mi empresa no entonces todo eso fue una evolución de pensamiento de distintos aprendizajes que tuve en las diferentes cosas que fui haciendo en mi vida que obviamente todo está traducido hoy en, en lo que es Lazo no los aprendizajes y que cada tres meses tengo nuevos desafíos tengo que aprender nuevas cosas es impresionante sí. lo divertido que es esto no Lazo lo que estamos construyendo es un copiloto para ayudar a los emprendedores a escalar bien mm. Esto como misión, más visión, más cómo ayudamos al emprendedor a hacerle la vida más fácil para escalar. Y estamos hablando de cuestiones más desde el punto de vista que no es producto y growth, ¿no? que son... Una compañía vale por el producto y por el tracción, y la tracción. Pues hay un montón de cosas que tiene que hacer un emprendedor que son importantes, pero no son las que dan val a valor a la compañía. Entonces Lazo hoy hoy qué es Lazo es un, una solución como un one stop shop eh, para toda la parte financiera legal y de fundraising de un emprendedor de una startup eh, y eso para eh, entidades que están en Estados Unidos es decir si viene una empresa que dice yo pero solamente en, en Argentina no, por ahora no están muy lazo no está muy adaptado para ese emprendedor ahora si es un emprendedor que va a levantar capital o es un emprendedor que va a ejercer una actividad en Estados Unidos o es un emprendedor que va a abrir una entidad en Estados Unidos para operar a múltiples países por, ej, por ejemplo puede ser una app que desde de, su de, de la URL sí o CICOR eh, opera en México Colombia Perú Ecuador por ejemplo eh, y hace una sociedad para facturar a todos los países, bueno, ese también es, Lazo es para ellos. Pero, en definitiva, hoy es un, un one-stop-shop de finanzas legales y fundraising para un emprendedor. ¿Cómo se te ocurrió la idea? ¿O se les ocurrió? No sé si son con, con alguien, fuiste vos solo. Bueno, la idea eh, aparece primero, los primeros, eh, las primeras ideas ocurren cuando... Yo empecé a estar muy vinculado a la industria de la economía del conocimiento porque yo ya sabía que quería ir a la exportación a, afuera y sabía que Argentina era un lugar de talento, entonces mi primera idea empezó con, che, si estoy haciendo esto para Latinoamérica, para emprendedores de Latinoamérica, ¿por qué no para Estados Unidos? Y y ahí me di cuenta que Argentina tenía centros de servicios de grandes empresas como JP Morgan, PwC, Ernst Young, eh, Exxon, Chevron, todas compañías americanas que tienen sus centros de servicios en Argentina. Eh, entrenadas laburada, laburada en Exxon, Bueno, y trabajan para Estados Unidos. Entonces, toda esa gente está entrenada en temas financieros, fiscales, de payroll, de legales, de todo. Entonces, dije: Acá hay una oportunidad. Si hice esto para Latinoamérica, pues estoy pensando: ¿por qué no voy a hacerlo para Estados Unidos? Pero bueno, eso era una empresa de servicios, de nuevo. O sea, estaba pensando todavía con una mentalidad de servicios. Eh, pero después me di cuenta que todas las startups que querían levantar capital estaban incorporadas en Delaware. ¿Por qué? Porque vos para que ser invertido por un VC en Latinoamérica, excepto Brasil y algunos que otros casos... De entrada tenés que incorporarte en Delaware porque los inversores invierten en Delaware. Porque qué eso es lo estándar? Porque a la larga cuando vas a ir a, sus, a otras rondas de financiación, vas a tener que ir a levantar capital a Estados Unidos y los fondos de Estados Unidos te invierten en Estados Unidos. Entonces, eh, todos usan abogados y contadores distintos. Y ahí, eh, de alguna manera, dije, che, si todos están haciendo esto y esto es estándar, porque la verdad es que lo que necesitan es estándar esto hay que productivizarlo, esto hay que escalar eh, y todo yo me he dado cuenta que todos mis clientes usaban uno un contador o un abogado otro contador todos distintos nadie no había información y dije bueno la industria va a tender a, estandar, a estandarizarse no como pasó con el los convertible notes los saves y todos los documentos legales que empiezan a estandarizarse dije esto es una tendencia, ¿por qué? Porque no tiene ningún sentido que un emprendedor en un estadio temprano, cuando todavía no tiene Product Market Fit, cuando todavía no hay un negocio real, gaste un montón de dinero en, te en temas que no agregan valor. El, el dinero hay que gastarlo en producto, hay que gastarlo en crecer eh, y en conocer a tu usuario, a tu cliente. Entonces, para ser más eficiente esto hay, esto hay que estandarizarlo. A ver, porque necesitan todo lo mismo. En definitiva, vos vas a necesitar lo que quiere ver el, el inversor, el VC, en la serie A. Entonces, ¿qué, ¿cómo quiere verte el inversor en la serie A o en la serie B? Bueno, de esta manera. ¿Cuáles son los documentos que quiere ver? ¿Cuáles son los estándares que quiere ver Estados Unidos? Entonces dije, en base a lo que quiere un inversor, vamos a construir todos los estándares. ¿Y cuáles son esos estándares? Y bueno, los estándares es poder de... Muchas cosas de los documentos legales que, que están apareciendo es armar las rondas con SAFE. Eso baja un montón los costos, el tiempo y estandariza eh, la transacción. Pero después un montón de cómo mostramos la información. Si vos sos, cómo armás tu tu financial model, vos sos un emprendedor que estás haciendo un producto y tenés que poner a entender cómo armar tu modelo financiero y tus proyecciones para convencer a un inversor y decir che voy, a, voy hacia acá y, y no es que esas proyecciones tienen que ser reales y que después lo que está viendo el inversor cuando vos le vas a mostrar las proyecciones es cómo estás pensando qué problemáticas cómo vas a, a crecer con qué eh, qué costo de adquisición promedio eh, estás pensando entonces, todos esos estándares por industria, si sos un biotech, no es lo mismo que sos un SaaS, no es lo mismo que sos un FinTech, entonces, no es lo mismo que sos un EdTech. Entonces, los costos de adquisiciones de la industria, los, eh, digamos, los cómo armar el modelo financiero, cómo armar los documentos legales, cómo armar eh, los, un founder's agreement. Entonces, todo eso tiene que ser para nosotros de una manera estándar, obviamente adaptándose a la realidad de cada uno. Entonces, hay diferentes estándares que se adaptan a si sos un B2B SAS, si sos un FinTech, si sos un EdTech. Entonces, en base a qué sos vos, nosotros te podemos construir tus financias, podemos construir tus documentos legales y podemos ayudarte también a traerte inversores, recomendarte inversores, ayudarte a armar tu, tu tracker, a poder ver tus competidores, poder ver en qué, a qué evaluación entraron. Están levantando las EdTech, de Preseed, de Seed. ¿Quién, eh, quién tenés en tu mercado? En los mercados donde estás compitiendo. Por ejemplo, ahora hicimos un acuerdo con, firmamos un acuerdo con Crunchbase, que es una de las bases de datos más importantes del mundo. Sí, yo veo el LinkedIn que dice eh, finance, que ponen las startups cuánto dinero levantaron eh, vía eh, Crunchbase. Claro. Bueno. Sí, es una de las bases junto a Pitchbook, probablemente son las dos más difundidas, las más conocidas del mundo. Eh, y Hicimos un acuerdo con ellos para poder conectar nuestra data de nuestra plataforma con la data de ellos. Entonces, nosotros podemos ahora, con esos estándares, con esa información, empezar a, a dar información a los emprendedores. Y vos, como emprendedor, no tenés que entrar a una suscripción de Crunchbase, empezar a scrapear la información, a ver. ¿Qué inversores son los más eh, suitable, más eh, idóneos, para idó, sí, idóneos para tu industria entonces eso de esa forma es como nosotros vamos a agregar valor al fundador en su proceso de escalabilidad y es cómo agregamos valor no es lo mismo en un pre seed que en un seed que en un series A. entonces cambia totalmente eh, por decirlo, el, el ICP para nosotros lo que lo vemos es el fundador entra con la incorporación, lo que necesitan en, en, una vez que esté incorporado es muy básico, casi con muy poca interacción humana, cuando empieza a crecer empieza a aumentar tal sí. vez esa interacción humana, pero en definitiva poder estructurarle toda la data del inicio le reduce un montón los problemas que va a tener en el futuro. Entonces, eso es lo que, lo que estamos viendo y que si nosotros podemos conectar, Hoy vos sos un fundador, tenés la, a un abogado, a un contador, a un CFO, a una plataforma para payroll, a una plataforma para cap table management. Tenés distintos source of data, o dis, distintos procesos de información, de sistemas de información que, que no se conectan y no hablan entre sí. Lo que nosotros estamos haciendo ahora es conectar toda esa data para que en un solo chat le podamos responder 24-7 a un emprendedor cualquier pregunta sobre su compañía entonces vos sos un emprendedor y decís, che, cuánto fue eh, ¿por qué, cuánto fue mi gasto de, de marketing en este mes, o cuánto fue, cuánto tengo cash en, en, en el banco ¿Cuánto, cualquier pregunta, claro. cuánto es qué pasa si levanto una ronda de, de 2 millones de dólares cuánto es mi, a X valuación, cuánto es mi dilución, entonces toda esa data que hoy no conversa entre sí, nosotros la estamos conectando, y esa data misma si vos la estructuras bien la empezás a conectar con otro tipo de data, como la de Crunchbase, o como la de Google Analytics, o como la de eh, lo que estés gastando en Instagram para inversión en marketing. Toda esa data vos la empezás a conectar y le podemos empezar a agregar valor al fundador en su proceso. Entonces, nosotros no queremos reemplazar al abogado, pero sí, eh, y no queremos reemplazar al CFO, pero sí estamos haciendo reduciendo el 95% de lo que gasta un emprendedor en esas soluciones. Sí, sobre todo, o sea, más que, que reemplazar y eso, yo creo que lo que estás haciendo es facilitársela al emprendedor. O sea, porque a mí me pasa yo con, con emprender, ponele. Eh, yo sí, fui a ver un abogado, fui a ver un contador, hice todo por mi cuenta. Fui, busqué, googleé agencias de marketing, googleé eh, cómo abrir una cuenta. Todas esas cosas que, por lo general, el emprendedor hace por su cuenta y se tiene que, que cagar a palos, este, averiguando y. y Comiéndote también mucho mucho pufo, digamos. A mí me pasaba que de repente a un, un abogado no me cumplía y son por ahí. Eh, me acuerdo que me pasó con, por ahí con el Armado de la Sociedad, que por ahí te comes seis meses de entre que decís, loco, y encima salió mal y tengo que volver a empezar todo de vuelta. Entonces yo creo que eso es lo que hace, visto desde afuera, eh, lazo que está te agarran y te unifican todo. Che, mirá, tu proceso es así y sale esto, como que mucho más eh, fácil. A ver, ¿cómo armamos equipo? Bueno, tengo un montón de aprendizajes y sigo aprendiendo, ¿no? Sí. Eh, esta es mi tercera empresa. Eh, Pará, así ¿Cuál que... hubo? Ah, eh, Barrio de la Rude, Startup CFO y esta es la tercera. CFO Startup CFO y CFO esta CFO. es la tercera. Que de alguna manera. De me... las otras dos, perdón. ¿Hiciste Exit o se hizo ahí como en el directorio? Sigo siendo dueño, pero no, sigo, no estoy en el directorio, no estoy en, en el día a día. Eh, sí, me consultan, eh, pero no. La, lamentablemente. No, afortunadamente, Lazo <laughs> me lleva mucho y tengo tantos pendientes en Lazo que, ah. que, no, que no tengo tiempo para otras cosas. Y estoy. Después podemos hablar del, de cómo me siento hoy, pero digo, siento que, que hoy Lazo me, me encontré lo que busqué toda mi vida. Encontraste la novia. Tuve un fui una persona que siempre estuvo buscando lo que. lo que quería hacer y cómo conectar propósito con impacto. Y creo que el lazo me va a dar ese. me está dando ese propósito que conecta toda mi vida. Ah, eh, y eso, la verdad que la sensación esa eh, hace que, que tenga una, una fuerza enorme para empujar, para ir para adelante y, y para sobrepasar todos los problemas que lo lo difícil que es emprender, ¿no? Y más una... Sí, total. Una busy back startup que, que, que exige mucho, ¿no? Bueno, volvemos a la del equipo. Vamos. Eh, ¿Cómo lo armaste? Que, o sea, para empezar, ¿tenés socios en Lazo? Tengo socios, sí. Eh, pero fueron mis primeros empleados, por decirlo de una manera. Mira. Eh, la empecé con, con un amigo que le dije, che, quiero hacer esto. Quiero llevarlo a producto. Mi amigo me dijo, te puedo ayudar. No se sumó full time. Así que me empezó a ayudar más como advisor, acompañándome. Eh, y que ese amigo hoy ya no está, no está en la operación ni nada. Ya salió, me ayudó en los, en los inicios. Pero básicamente como empecé a armar equipo, busqué una persona que, que más o menos tenga los skills que, o las habilidades que, que yo no tenía. Eh, y en una startup las cosas pasan tan rápido y van tan rápido que no hay tiempo para uno desarrollar esas debilidades que tiene no che, quiero trabajar en estas debilidades que tengo y que necesito ser mejor no hay tiempo no hay tiempo para desarrollar hay que poner a cada uno en donde brilla así que de, después de tantos aprendizajes de haberme equivocado un montón, obviamente y me sigo equivocando contra la primera persona. Lucas Hoy, que, que es eh, mi co-founder. Eh, dije quiero una persona así, así" y así. Lo trabajé con una con una reclutadora. Ella de entrada empecé con reclutación, con reclutadora, porque sabía que necesitaba hacerlo de manera profesional. Okay. Y y bueno, sin dudas, gracias a Lucas, estamos acá, ¿no? Avanzamos todo lo que avanzamos. Sí. Y porque, básicamente, él, le pregunté, bueno, eh, ¿por qué debo elegirte? Porque voy a hacer todo lo que vos no quieras hacer. Y, bueno, eso hizo que seamos un complemento eh, y que él tenía un montón de habilidades que yo no tengo. Eh, y cada cual brilla en, en su lugar. Eh, ¿Cómo es la decisión de irte a Estados Unidos? Porque, bueno, no sé si... si... Si te tuviste que ir dos años que no podías volver a Argentina, como varios que se van a. Eh, ¿Cómo fue esa parte? ¿Fue como, che, bueno, me la voy a jugar de vuelta? ¿Sentiste esa adrenalina a la hora de tomar la decisión? ¿O te fuiste, bueno, voy a ver qué onda? De última no pasa nada. Fue muy, ¿En qué año, perdón? Fue en, en junio 2021 cuando empe empezamos Lazo. Lucas lo contrató en mayo 2021. Y en junio 2021 le digo, yo ya sabía que me iba, le dije, entras, pero yo me voy. Así que vos te quedas acá y yo me voy a ver cómo, arma, cómo armo esto. Eh, y bueno, nada. Eh, yo sabía que tenía bastante... Yo había venido, como dije, venía mirando el mercado de Estados Unidos, con lo cual tenía bastante conocimiento del mercado de Estados Unidos en lo que hacíamos nosotros. Y, y tenía como bastante confianza de que, que eso podía ser. Pero ya no, no es fácil ¿no? tomar esa decisión. Pero a la larga hice como un análisis de, bueno, a ver qué estoy dejando, qué estoy perdiendo. Y no había mucho para perder. Era todo para ganar y arriesgar. Y, y obviamente dije, bueno, tengo tanto dinero. Vivir en Estados Unidos es cinco veces más caro, por lo menos, que vivir en, en, en Argentina. Sí. Y dije, tengo tanto dinero y va, bueno, vamos, vamos a... A probar y bueno, por suerte al mes 2, 3 ya empecé a ver. ¿Te pusiste un deadline? Dijiste, che, si tal fecha no levanto un mango, pego la vuelta. ¿o? Y sabíamos que teníamos, que, que, que si eso no, no arrancaba, claro. eh, y había una vuelta seguro. Sí. Eh, pero yo tenía mucha confianza. Eh, no sabía cómo. Pero. pero hasta que no estás allá no lo descubrís. Okay. Eh, creo que lo primero que sentí cuando llegué a Estados Unidos era una sensación de abundancia. Y, y estamos muy acostumbrados a, a emprender eh, en lugares de mucha escasez. Sí. Eh, yo siempre viví la escasez, entonces no, no, no nací en Buenos Aires y y en un, fui a cierto colegio y a cierta universidad, o sea, a mí me costó muchísimo meterme. Eh, nada, es muy difícil. Y cada vez la torta, uno ve que la torta cada vez es más chica, ¿no? O sea, mm. desde el punto de vista local, ¿no? Si lo mirás de un, solamente una perspectiva local, estaba muy difícil en, en el 2021 pensar en que la torta, que había oportunidades. Entonces, creo que estamos a veces... Hay tanta crisis y tanto acá que, 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 que tenemos una mentalidad de escasez a veces. Y no, no es problema nuestro, sino es un poco la idiosincrasia que te lleva. Y lo primero que sentí en Estados Unidos era, uff, acá, acá hay un montón. Acá todo pasa, o sea, como que todo. Entonces sentí una, una energía distinta que ya empezó a... Lo sentía en el cuerpo, sentía en el cuerpo esa energía distinta de, de abundancia, de, de que había oportunidad, de que había cosas por hacer. Y que uno con, peque yo con pequeñas cosas iba generando cosas que. Ah, est están pasando cosas. Eh, y, y la realidad es que, que, que fue es muy difícil para cualquier emprendedor que se va a Estados Unidos. Porque, de no, nuevo, te corre la presión de que el gasto es muy grande vivir ahí. Eh, pero yo trato de alentarlos a todos, a los que llegan y. Hoy ayudo mucho, tenemos un amigo en común, a Rodri, eh, que, que nada, fue uno de los que lo, le dije, che, tenés que venirte, tenés que venirte y tenés que hacer el esfuerzo y ajustar el cinturón, pero acá, si realmente haces las cosas bien, las cosas pasan y, y vas para adelante. Eh, Vos le ustedes, Lazo, ¿levantaron capital? Levantamos capital eh, de Ángeles, de inversores ángeles. Eh, y levantamos capital de Google, que tiene un programa de Google for Startups. Levantamos 250 mil dólares de Google. Y 225 mil dólares de AWS, que también quedamos seleccionados entre 1.200 startups, 20 startups latinoamericanas que nos dieron ese fondeo equity free. Así que hoy por suerte tenemos un captable super sano. No tenemos institucionales. Vamos a ir a institucionales en el momento que realmente eh, tengamos un, un engine para crecer más rápido. Hoy venimos creciendo muy bien, creo que en el año estamos cerca de, de 3x de crecimiento. Eh, y bueno, queremos ver cómo eso hasta ahora ha sido todo orgánico. Sí. Así que una vez que encontremos el engine y que veamos los primeros indicios de que hay una oportunidad de, de inyectar, eh, más capital, eh, lo vamos a hacer, pero queremos ser muy conscientes. No creo que vamos a hacer una startup que va a levantar eh, no, mucho, los pies en la tierra, ya. mucho dinero por levantar. Eh, siempre uno, cuando vos sos emprendedor, dice levantar capital. En este momento no hay capital, eso, guardá no. Pero nosotros, como somos cash Flow Positive, tenemos buenos Unity Economics, preferimos ser más conscientes de eso y. Y, y mantenernos eh, sin, tan, sin tanto levantamiento. Ahora sí queremos ser los número uno. Sí estamos mirando. Tenemos competencia Nuestros competidores levantaron más de 100 millones. Y estamos mirándolos. Eh, y por eso obviamente queremos levantar. Eh, y queremos ir más rápido. Y queremos todo. Eh, pero... De nuevo. Queremos. Siempre observando lo que está pasando. Y viendo lo que están haciendo. Viendo todo. Eh, tomar las decisiones correctas porque nada, ya hemos visto competidores nuestros de nuestra industria que han levantado mucho capital y, y no les funcionó. Entonces, si sí nosotros queremos eh, levantar de inversores sofisticados y de los mejores, eh, y de alguna manera, bueno, el proceso de fundraising es lo más duro que vive un emprendedor. Eh, pero, como que te aislas a, a, y te dedicas a eso ¿no? Cuando, cuando estás levantando capital, como que toda la parte operativa que estabas haciendo, digo, en general, no, sí. no, no, no digo tu caso de la. Sí. Pero tiene que haber una persona que se dedique a levantar la guita. O sea, es un arte sí. levantar capital. Eh, que es muy duro eh, porque es un numbers game, es un juego de números, es de decir, le vas a pichar a 100 y uno te va a decir que sí. Eh, pero bueno. En nuestro caso, nosotros venimos hace rato conversando con inversores, armando relaciones, preparando el campo, pero también porque a nosotros nos sirve porque hacemos partnership con los VCs para poder llegar a través de ellos como canal a sus startups. Ah, y también, claro, también te sirve porque, bueno, ofreces también, como decías al principio, les ofrecer por lo menos a los emprendedores reuniones con visivo, acercamientos a ciertos visis obviamente dependiendo en qué instancia estén. Imagínate. Sí, nosotros no hacemos matchmaking. Okay. Lo que nosotros hacemos te ayudamos a entender quiénes pueden ser tus inversores Ta. de una manera mucho más eficiente como lo están haciendo hoy. Con muchísimo más data y con muchísimo eh, expertise. Pero el juego de, de fan racing es un juego de relaciones y por eso a la larga. Muchos emprendedores se terminan yendo a Estados Unidos porque en, en rondas más. Yo creo que en los estadios tempranos vos te tenés que quedar en donde estás resolviendo el problema, cerca de donde está el problema que estás resolviendo. Si vos estás resolviendo un problema en México, tenés que estar en México cerca de tus clientes, cerca de tu usuario. Eh, entonces, pero cuando vas a etapas más avanzadas, tenés que ir a hacer levantamiento de capital a Estados Unidos y relaciones. Y esa relación, nosotros no hacemos matchmaking. Nosotros lo que tratamos de hacer es, ¿cómo le hacemos la vida más fácil? De bueno, generamos espacios de valor en donde puedan conectarse emprendedores y, y, y inversores de una manera distinta. Y esto no es una conferencia donde hay un matchmaking, sino que, por ejemplo, en Miami hicimos un grupo de WhatsApp que hay 15 inversores y 15 emprendedores, yeah. en donde jugamos cada dos semanas un paddle. Lazo alquila dos canchas de paddle y vienen inversores y emprendedores a jugar al padre es, al final del día son relaciones eh, te toca de repente eh, tirarle la posta la cruda a un emprendedor che loco, vos no estás parando o sea van y te dicen che yo tengo esta startup esto tengo ganas de estar en Estados Unidos y de repente ves los pelpas de la, de la startup y decís todavía espera un poco te ha tocado dar esas por ahí malas noticias o, no, no sé si malas pero esos baldazos de agua fría. Es difícil porque uno no está en el. uno Es imposible que conozca el pro, de, en la profundidad que el emprendedor conoce el problema que está resolviendo. Entonces, eh, a, a nosotros eh, sí nos toca decir: Che, acá vas a tener red flags y te van a levantar puntos desde el punto de vista legal, te van a levantar este punto desde el punto, del punto de vista financiero. Desde ese punto de vista, sí, es nuestro rol. Eh, levantar todos esos red flags que, que podamos ver en la compañía. Obviamente que en Lazo, al tener la parte financiera, podemos ir viendo la evolución de la compañía y podemos ver quién se va a quedar sin plata y, y quién está yendo bien. Eso da un valor enorme. En don, eh, pero, pero desde el punto de vista del negocio, nosotros en dos años y medio, creo que hemos salido más de 2.000 emprendedores. Eh, y tenemos más de 400 clientes recurrentes que pagan todos los meses, para mí es imposible sí, sí, sí. tener meterme en un negocio de un emprendedor, es imposible Porque tengo, son 400 hoy que nos pagan recurrentemente y que eh, uno no no me sé ni los nombres me, nos pasa que hemos ido a conferencias como Zaster, como TechCrunch en San Francisco, en eventos en Nueva York, o sea ya hay un montón de clientes sí. que no los conozco y me dicen: Yo soy cliente de Lazo. Del <laughs> y y me, me... obviamente, cada vez que alguien me dice eso, me llena de orgullo. Sí. O sea, se me se, me, eh, me se me ponen llorosos los ojos porque digo: No puedo creer el impacto que estamos generando en donde toda todo Latinoamérica, Lazo ya es una solución muy posicionada en un montón de lugares. Eh, y casi sin inversión, casi con, con el esfuerzo humano de 50 personas que, sí. que pusimos nuestro talento a, a, a construir algo eh, que, que nosotros decimos, lo que nosotros decimos, crecimos porque hicimos algo diez veces mejor de cómo hoy un emprendedor latinoamericano resolvía sus problemas en Estados Unidos. Y eso hizo que escalemos. ¿Es Ahora, autogestionable para el emprendedor, Lazo? Sí, uno, una vez que ya que, que firma y cierra. Esto. Todavía no, todavía es, eh, hay eh, people, eh, pero sí estamos en una etapa, estamos avanzando bastante bien en, en ese sentido. Pero hoy nosotros ya estamos pensando en cómo somos los... Estamos mirando los, las, los, las startups que mayor tecnología han invertido en temas de finanzas, de legales. Y estamos tratando de estar vanguardia y hoy ser los mejores en Estados Unidos. Entonces eso te, te eleva siempre la vara, ¿no? Decir, ¿contra quién me estoy comparando? ¿Contra quién estoy compitiendo? Y nosotros hoy competimos con... No, lo que estamos mirando para competir son empresas que levantaron muchísimo capital, emprendedores que ya emprended hicieron tres o cuatro éxitos. que tienen todo el, el acceso al capital, que tienen el acceso a, a cualquier contacto en Estados Unidos. Nosotros nos estamos poniendo a competir con esos. Y si uno se, se compara con esos, te eleva la vara a todo el equipo. Entonces. Si mostrás un norte, claro. Y si loco, vamos para acá, claro. Yo lo que le digo a los chicos en, en la le todos acá están desarrollando habilidades para ser empleables en el mundo. pues nosotros estamos queriendo competir contra los mejores en el mundo. Y. Eso. Es algo que está en nuestro equipo, digamos. Acá no venimos a jugar a ser uno más. Acá venimos a trascender y a, a ser líderes en la industria. Y para competir en Estados Unidos llegan los indios, llegan los chinos, llegan los europeos. Todos van a Estados Unidos a competir. Estados Unidos es el mercado donde todo el mundo quiere estar. Entonces... Eh, esa ese, ese, ese exposición a, a esa competencia te, te hace ser mejor y eso es lo más lindo. Y que creo que vive cualquier persona en lazo que todo el tiempo está aprendiendo nuevas cosas, todo el tiempo está teniendo nuevos desafíos. Obviamente es de mucha exigencia, de mucha frustración, de mucho, pero a la larga la, la satisfacción de, de estar haciendo algo que, que ves que avanza, que algo que, que cada vez te eleva más la vara. Eh, es muy lindo y eso es, no importa el resultado económico del ASO, no importa claro. eh, lo que estamos creciendo todos. Yo, sinceramente, cada tres meses tengo nuevos problemas a resolver y nuevas cosas que tengo que aprender. Como sigo todos los problemas que tengo, o sea, lo que yo hacía hace tres meses ya no Entonces, lo hago. sí. sí. Lo, que, lo que estoy haciendo ahora en tres meses debería hacerlo otra persona. Eh, y eso es un poco lo, lo lindo de, de cada vez que, que vas dando un escalón. Bueno, tenés que empezar de cero. Das un escalón y es como sí, sí. empezar de cero permanentemente. Y, y bueno, por eso esta resiliencia que se necesita ¿no? para, para emprender, pero de estar, de salir todo el tiempo de, de tu zona de confort. Y por suerte, mi cabeza, si vos ves, mi historia fue todo el tiempo empezar de nuevo. Eh, viví en distintos países. Eh, Empecé de nuevo, o sea, siempre nuevos amigos, nuevo idioma, eh, nueva cultura. Y eso, eso te va formando la cabeza para también. En, es mi primera startup Venture Back. Y es totalmente sí, sí. distinto a, a, a crear otro tipo de compañía, eh, porque los desafíos son totalmente distintos. Yo en, antes, en mis otras compañías, eh, me dedicaba mucho al mundo social, por ejemplo. Y que me dio un montón de formación sí. por otro lugar. Pero pero hoy no, no tengo tiempo claro, para nada ¿no? más que ¿no? mi salud mental, mi familia y lazo. Nosotros a principios de año les hicimos un podcast también a la gente de Seibo eh, Ventures. Eh, que bueno. Eh, el, a Jax. Sí, a Jax y a Leónidas, que prefería mantenerse con su seudónimo de Twitter. Y a, bueno, y a Nano, Soncini. Y siempre terminaban el podcast con una pregunta que era. Eh, ¿Qué harías si tuvieses que hacer un, nexis, un exit forzado de lazo? Porque claramente no tenés ganas de hacer ese exit, por lo que escuchamos hasta ahora. Pero si te ves haciendo otra cosa el día de mañana, o sea, post lazo, ¿te imaginas una vida después de lazo? Sí, eh, hoy lazo es mi vida realmente. Mi hija, lazo, mi familia y lazo son mi vida. Y obviamente es muy difícil ese post. Eh, tengo muchos amigos que han vendido y su empresa y es difícil el proceso. Pero sí hay cosas que ya están en mi cabeza eh, que tienen que ver mucho con lo social. Eh, una de las cosas que anda por mi cabeza es Pueblos al Mundo. Eh, y que tal vez lo haga mientras esté en lazo. Eh, lazo como aportante también. Pero lo que quiero desarrollar es un Trenkelauken preparado para el mundo eh, y que el tal, la gente pueda vivir en Trenkelauken y trabajar para cualquier país. Eh, un la, un, digamos, y Lazo, como ejemplo, ¿no? de que eso se puede. Entonces, eh, uno de mis sueños, de los que quiero cumplir con Lazo, pero que en definitiva va a dar eh, una continuidad a pueblos al mundo. Eh, es que quiero armar un centro de operaciones en Tranquilawken porque creo que en Tranquilawken la gente vive con muchísimo nivel de calidad de vida eh, y con mucho menos y la, la sociedad es mucho más equilibrada eh, y, y creo que, que no sé, me tocó criarme ahí, creo que el, el mundo remoto hoy te, te da esa oportunidad de, de, de poder vivir muy bien en el interior. Eh, trabajando para el mundo. Eh, y bueno, eso creo que, que hay que llevar las oportunidades, hay que preparar a esas personas para que estén abiertas a, a lo desconocido. Y bueno, hay que a, empezar co, co, con desarrollar ejemplos, casos, y, y tratar de, obviamente, llevar empresas que quieran contratar, pero al mismo tiempo llevar un proceso... De, de educación, de formación. Eh, pero eso es una de las cosas y después siempre me pregunto si voy a volver a emprender a esta velocidad, a esta energía, a esta intensidad. Y yo, porque obviamente es muy duro, sí, se sí, sufre mucho. Eh, y, y yo creo que, que sí, estoy para seguir emprendiendo, que voy a estar siempre para emprender. Eh, ojalá eh, Lazo me dé una una buena palanca para hacer otras, seguir haciendo otras cosas que, que me entusiasmen, eh, pero sí me veo emprendiendo, no tengo claro qué, pero lo de Pueblos al Mundo es algo que justo una de las, mis cofundadoras, Poli, que fue la tercera, la cuarta que entró al eh, ASO, con Poli, ella es de Galvez, de un pueblito de Santa Fe, también su mamá contadora, historia bastante parecida, y nos conectamos mucho con eso, así que ella quiere hacer algo por Galo, y yo quiero hacer algo por claro, Trenque. Hacen el exit juntos. Y, y, y llevamos pueblos, <laughs> al mundo, pueblos al mundo, así que en, nuestros, en nuestras conversaciones más profundas <laughs> o, eh, surgen esas. Bueno, espectacular Juan. Bueno, mil gracias por, por tomarte el tiempo de venir a charlar con nosotros. Sabemos que estás de paso en Argentina y bueno, te pudimos capturar. Así que bueno, nada, esto. Esto fue Café Emprendar con Juan Manuel Barrero. Muchas gracias, Juan. Gracias a usted, un placer.